7 niños y niñas Wichí de Salta muertos por desnutrición y deshidratación en menos de 40 días. Y el número sigue aumentando. Estas muertes llevaron a que el gobierno provincial declare la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, donde ocurrieron las muertes. Pero estas muertes no son ninguna novedad. Son parte de un problema estructural que viven las comunidades Wichí en Argentina desde hace décadas. Vinimos a Salta para entender mejor esta realidad. En la Argentina viven más de 50.000 Wichís, la gran mayoría en Salta y Formosa. Viven en pequeñas comunidades rurales conformadas por un par de docenas de familias. La gran mayoría se encuentran totalmente aisladas, sin acceso a agua en sus casas y con necesidades básicas insatisfechas. Históricamente eran comunidades que vivían de la caza, pesca y recolección, pero estas son prácticas que hoy en día son casi imposibles por el avance de la frontera agropecuaria. Las familias indígenas como las Wichí tienen los peores indicadores sociales, educativos y sanitarios de toda la Argentina. Comida, trabajo, mucho trabajo. Necesitan algunos proyectos, trabajo, después de alimento. Hay algunos chicos que no tienen ropa, calzado. Uno de los problemas más graves tiene que ver con la dificultad de acceder al agua potable, un problema que se acentúa cada vez más por las temperaturas extremas y sequías. Cuando hace calor no sale mucha, hay que usar mucha, como arena, así, mucha suciedad. Esto, a su vez, afecta directamente la salud de las comunidades, especialmente la de los niños y niñas. Según la ministra de Salud de Salta, en la zona hay por lo menos 390 niños y niñas de bajo o muy bajo peso. Y cuando el hospital más cercano está a cientos de kilómetros de distancia, estas situaciones pueden terminar en la muerte. Las enfermedades acá más prevalentes son las gastroenteritis y las infecciones respiratorias agudas, así también como las parasitosis. Son las enfermedades de base que influyen y repercuten directamente en el estado nutricional. Pero esta es solamente la punta del iceberg. Hay muchos otros factores multidimensionales que contribuyen a la realidad de los Wichís hoy en Argentina. Es algo estructural en realidad. Quita de territorio, violencia, salud alimentaria, falta de educación. Una de las críticas de las comunidades es que a lo largo de los años ningún gobierno ha tomado las medidas estructurales que se necesitan para solucionar estos problemas. Muchas de las medidas que se han ido tomando, digamos, es como solamente subsanar el momento. Pero en realidad, digamos, nosotros también estamos convencidos de que esto es un proceso, digamos, bastante lento, ¿no? Pero de exterminio para nuestros pueblos. Si hubiese habido algún gobierno que hizo bien las cosas, nuestros pueblos hoy no estarían como están y nuestros niños no se estarían muriendo. Mientras tanto, el recientemente asumido gobierno provincial reconoce esta negligencia histórica y la necesidad de tomar medidas más estructurales. Haciendo un mea culpa, creo que el Estado no ha estado presente lo suficiente. Sentarse a pensar políticas públicas a mediano y largo plazo, poder invertir fuertemente en infraestructura. No es posible que todavía no tengan agua potable. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se comprometió a distribuir 40.000 módulos alimentarios por mes, repartir agua envasada y distribuir más de 330 millones de pesos a través de tarjetas alimentarias en toda la provincia. Pero más allá de estas medidas de emergencia, el cambio que se necesita es uno mucho más profundo. Hace falta un poco más de humanidad. Y no solamente digo pensar que existe un solo color de piel, sino somos diversos, que empiecen por aceptar este hecho y empiecen a reconocernos también como sujetos de derecho.